las mañanas, cuando despierto y observo la fotografía que ven en pantalla, reafirmo mi compromiso con la educación, pues ella representa, en una imagen, nuestra misión como educadores. Nosotros estamos aquí para sentir y hacer sentir a los demás que pueden volar. Estamos aquí para dar una mano, más bien dos, e impulsar esa misión que todos tenemos de volar altísimo. En 1990, la National Science Foundation unió las palabras ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, acuñando así el acrónimo en inglés STEM. Ahora es mucho más popular esta palabra, pero la verdad es que pocas personas entienden realmente su significado. Lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. STEM encarna la necesaria integración de las materias que son indispensables para lograr el éxito profesional en el siglo XXI. ¿Cuántas veces en el colegio o incluso en la universidad hemos dicho cosas como ¿para qué me va a servir esto? O ¿hasta cuándo lo voy a poner en práctica? Después de varios años de estudio e investigación, sabemos que las materias STEM no deberían de enseñarse en forma aislada, así como no existen en forma aislada en el ámbito profesional. Tomemos como referencia a un país que por 4 décadas, desde 1940, sufrió guerras, tuvo pérdidas de territorio, pasó por dictaduras y en general tuvo mucha inestabilidad política. ¿Qué país creen que es? ¿Alguno? Es Corea del Sur o la República de Corea. Observen las dos fotografías que tienen en pantalla. Es Seúl, la capital de Corea del Sur. La primera, tomada a mediados del siglo XX. La segunda, solo 60 años después. Es una gran diferencia. Les puedo decir que Corea del Sur es vista actualmente como la 13ª economía más grande del mundo. También es conocido como uno de los países más avanzados tecnológicamente y mejor comunicados. La razón. Bueno, la verdad es que la educación es valorada muchísimo por la cultura nacional. Para los coreanos, ellos creen que la educación es la clave de su éxito socioeconómico. Les puedo decir que literalmente, para unos padres coreanos, no hay nada más importante que la educación de sus hijos. Es como bien dijo Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir. La prosperidad de los países depende cada vez menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos, de sus científicos y sus innovadores. Ahora Guatemala. En Guatemala hemos vivido cosas muy similares a las de Corea del Sur, ¿verdad? Pero el año pasado solamente el 8.5% de sus graduandos de las escuelas aprobaron las pruebas de matemática del Ministerio de Educación. En el 2013, el 18.4% de los estudiantes de básicos aprobaron la prueba de matemática. Actualmente, todavía un poco más del 50% de la población está fuera del sistema educativo en educación media. Eso quiere decir que los jóvenes de entre 13 y 18 años no están en las escuelas. No podemos seguir así. Tenemos que hacer algo. Tenemos que solucionar esta problemática. ¿Pero es STEM suficiente? ¿Será? En mi opinión, no. Tal como dijo la famosa astrónoma María Mitchell, en la ciencia se necesita sobre todo imaginación. No todo es matemática, ni todo es lógica. Hay un poco de belleza, hay un poco de poesía. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta agregar una letra,
Y esa letra es la vocal A. La A de arte. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte. ¿Por qué las artes? Las artes nos desarrollan pensamiento crítico, divergente y nos aumentan la creatividad. A través de las artes podemos percibir el mundo de diferentes maneras. Y no solamente pensemos en las artes plásticas como la pintura o escultura. También está la música, está el teatro, la danza, el cine, la fotografía. Y para muchos, incluyéndome a mí, los videojuegos y los cómics. Sí, los cómics también. Cuando unimos las artes con las materias STEM, realmente estamos utilizando los dos hemisferios de nuestro cerebro. STEAM, sí, con A, STEAM, que quiere decir literalmente en español vapor, es el movimiento educativo que se debería extender. Si realmente solo nos importara la funcionalidad y eficiencia de las cosas, todos estaríamos manejando el mismo modelo y color de automóvil. Es más, en nuestros teléfonos celulares, todos tendríamos el fondo de pantalla y el timbre con el que viene de la fábrica. Algo tan insignificante como el conjunto de notas con el que enciende o apaga el sistema operativo de nuestra computadora, no tendría relevancia, pero yo sé que algunos lo pueden escuchar en su cabeza, ¿verdad? Esto no es nada nuevo. ¿Han escuchado antes la palabra polimatía? Se define polimatía como la sabiduría que abarca varios conocimientos de distintos campos de la ciencia y el arte. En la historia hemos tenido varios polímatas, entre ellos Aristóteles, el gran Leonardo da Vinci, el afroamericano George Washington Carver, recientemente puedo mencionar a Nikola Tesla, también está Isaac Asimov y el guatemalteco Efraín Recinos. Todos ellos han aportado muchas cosas buenas para la humanidad. David Kelly, en su famoso TED Talk, nos dice la práctica común que hay recientemente de dividir a las personas entre creativas y no creativas. Tenemos esa costumbre de etiquetar a las personas entre artistas, ingenieros, empresarios, científicos. Desde que somos pequeños, nos ponemos barreras para alcanzar la polimatía. No sé ustedes, pero muchas veces escuchamos a personas decir, es que yo no nací, yo no tengo creatividad, no soy artista. O por otro lado, yo soy artista, yo no necesito ser bueno para la ciencia o los números. Es hora de recordar el ideal del hombre renacentista. Aquel que buscaba desarrollar sus habilidades en todas las áreas del conocimiento. El mundo necesita de más polímatas que estén dispuestos a resolver los grandes retos de la humanidad. Kelly, en su mismo video, o charla TED, nos da un ejemplo inspirador de STEAM en acción. Él nos relata cómo la experiencia de niños con cáncer cambió drásticamente cuando, uniendo la imaginación y el arte, decidieron hacer esto con una máquina de resonancia magnética. Aquí el arte no es solamente una decoración. Ayuda a que los pacientes pierdan sus miedos, olviden por un momento su enfermedad. El arte aquí evoca alegría y tranquilidad. Este es un claro ejemplo de que la ciencia trabajando con el arte puede crear soluciones que elevan el espíritu humano. ¿Cómo hacemos para que este enfoque educativo se extienda en educación? La Comisión Kellogg define a una universidad comprometida como aquella que está dispuesta a rediseñar sus cursos, su investigación y su extensión para que esté más dirigido e involucre las necesidades de la comunidad. Si el servicio es el corazón de la misión universitaria, entonces su alma debería ser la indagación. Pues ese compromiso a servir para una universidad debería ser una oportunidad para desarrollar conocimiento, entendimiento e innovación. Busquemos ser una universidad comprometida. Seamos una universidad cada vez más comprometida.
Si estamos convencidos, como dijo Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa para lograr un cambio en el mundo, entonces una universidad comprometida no puede jugar un papel secundario en un problema tan serio como es la educación primaria y media. Crear y desarrollar programas de extensión académica para las escuelas debería ser una de sus prioridades. Y STEAM debería ser el enfoque educativo que los empuja. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser educadores, de ser modelos, de ser ejemplo para los jóvenes. Cuando yo estaba estudiando Ingeniería en Ciencias de la Computación en la del Valle, nunca me imaginé que pararía siendo experta en tecnología educativa. Ahora estoy convencida de que no importa la profesión, nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Podemos hacer algo por mejorar la educación de nuestro país. Hace poco más de 2 años observo esta fotografía todas las mañanas. Y cuando la veo, recuerdo a mi mamá. Y como ella siempre me hizo sentir que yo podía volar muy alto. No importa la edad que tengamos, no importa la carrera, ni el estado civil. Vale la pena preguntarnos todos los días, ¿a quién voy a hacer sentir que puede volar el día de hoy? ¿A quién le puedo dedicar este poema de Mario Benedetti? No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. De aceptar tus sombras, de enterrar tus miedos. Liberar el lastre y retomar el vuelo. Muchas gracias.